muchas cosas sucediendo en las grandes ligas y quieren hacer muchos cambios. Y para eso tenemos aquí un experto en el Vacilón de la Mañana. Yeah. Moisés, buenos días, Vacilón de la Mañana. ¿Cómo estás, Moisés? Buenos días, vacilones. Hola. Activo y pico. Vivo y suelto. Mira, queremos hablar de la cuestión de los playoffs, que quieren expandir la vaina y que los equipos que más han ganado partidos, que elijan de que con quién quieren jugar. ¿Cómo es esto y qué tanto tú sabes de esto? Bueno, señores, hay un anuncio no oficial, porque quien ha hecho el anuncio primero, hay que dar los créditos al New York Post, que fue el que filtró la información, de que se han presentado un nuevo formato para playoffs de grandes ligas a partir del 2022. ¿Por qué de 2022? Porque el pacto colectivo entre grandes ligas y el sindicato de peloteros vence luego de la Serie Mundial de noviembre del 2021. Entonces, en los Winter Media del 2021 se va a discutir lo que podría ser el nuevo formato de playoffs de grandes ligas. ¿Qué consiste en qué? ¿En qué? Clasificarían 7 equipos en vez de 5. Oh. 3 campeones divisionales y 4 comodines. El equipo con mejor récord en cada liga iría directamente a la serie divisional o segunda ronda. O sea, se sienta. Por lo que pasaría una semana. Los otros dos equipos, los dos campeones divisionales de cada liga y el comodín con el mejor récord jugarían la primera ronda de series de comodines. Claro, como locales, enfrentarían los 3 comodines restantes. Sería una ronda o ganador de 2 juegos en 3 partidos. Ya se eliminaría lo que es el juego de muerte súbita entre dos equipos, que es que jueguen el segundo wild card contra el primer wild card. No, sería una serie de 3-2 más larga. Todos buscando dinero, señores. Para bueno, eso yo te iba a preguntar. Sí. Pero, ¿y cuál es la necesidad si ya el béisbol tiene sus reglas desde hace tiempo de que la vaina sea así? Ahora quieren poner estas nuevas reglas. Yo sabía que algo había. Sí. Y, también, ¿qué es lo que se está diciendo? De que el equipo que esté arriba puede elegir con quién quiere jugar. El equipo que tenga mejor récord de la liga, ¿verdad que sí? Sí. Como van a haber 3 comodines, el equipo de mejor récord va a elegir a quién quiere enfrentar de esos 3. ¿Qué? Va a ganar ese privilegio, que siempre elegiría al equipo más suave. ¡Claro! Sí, eso como que me digan a mí aquí, ¿con quién te quieres pasar la trompa? ¿Con Huevín? ¡Ey! Los hombres chiquitos somos guapos. ¡Gracias! ¡Y bocones! Y baboso también. En este cambio, que hay muchas, no está aprobado, señores, es una propuesta que ya está en la mesa del comisionado de béisbol. En grandes ligas pasa algo, que nada se aprueba sin el consentimiento de los peloteros. Tony Clark, quien es el vocero de los peloteros, ha dicho que esto se va a ver en la mesa de negociaciones del 2021. Así que, pero todo esto es porque han surgido unas ofertas de cadena de televisión. O sea, okay, todo es dinero. Hermano. Yeah. Ah, pero mira, dinero. Tony Clark, entonces quiere decir que en la Grande Liga también tiene su constitución. Sí. Su manerita de. Papá, le voy a decir algo a ustedes. El sindicato con más fuerza de todos los deportes del mundo es el sindicato del béisbol de las Grandes Ligas. Wow. Por encima de todos los deportes. ¿No se recuerdan ustedes? Bueno, los más jóvenes quizá no. La huelga del 94. Ajá. Cuando se paró todo el béisbol. Sí. Y miren, les voy a decir algo y no asustarlo. Estamos frente a una posible negociación de muchos problemas en el 2021. Uf, ¿y de qué? Muchos problemas. Porque el sindicato y el comisionado y los dueños de equipo tienen unos puntos donde no se han podido poner de acuerdo en los últimos años. Pero eso ya lo podremos hablar más adelante, porque queda este año sin acuerdo, queda el otro sin tener que ir de acuerdo. O sea que la Grande Liga tiene 2 años tranquilo. Pero no quiero terminar sin decirle a ustedes y a los amigos oyentes que ayer se oficializaron nuevas reglas en el béisbol de Grandes Ligas. Oh, sí. ¿Y qué hicieron ahora? Cuenta. ¿Cuáles son? Oigan esto. El roster activo ahora no será de 25 jugadores, sino de 26. Ajá. Cada equipo podrá poner un jugador más en su roster. Pero lo que más impacta es que de ahora en adelante, atención, ay, a los pitches de guagua, a los pichecitos de Grandes Ligas,
es oficial, ningún lanzador podrá entrar a lanzar sin enfrentar al menos tres bateadores en una entrada. ¡Ah, ey! Ay, bien, 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 bien. Bien. Pasa ese punto, ¿verdad? Se acabó eso. Se acabó eso de que trae un pitcher para un bateador. No, 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 no. El lanzador que entra ahora a pichar tiene que enfrentar por lo menos tres bateadores, si no, no es oficial. Yo creo sí, que otra cosa, que el manager ahora tendrá solamente 20 segundos para reclamar una jugada en replay. O sea que los equipos tecnológicos tienen que ponerse las pilas, porque el béisbol se está abocando a la rapidez. Porque es muy aburrido tú fajarte a ver un juego de 3 horas y media de pelota. Bueno, mira, ya aprendimos varias cosas importantes con Moisés. Moisés, gracias. Y luego seguiremos hablando si siguen surgiendo más bañas en las grandes ligas. Nuestro erudito, bueno, beisbolístico. Sí. Tú sabes que finalmente los spin trainers comenzaron ya en las grandes ligas. Los campos de entrenamiento. Sí. Siempre hay una temporada que un tema domina y que trae la atención. Todo el mundo sabe que este año todos los periodistas están esperando los jugadores de Houston para preguntarles sobre el robo de señas. Ese es el tema que domina los playoffs, lamentablemente. Yo estoy loco que Houston venga a los Yankees, porque yo quiero ir a preguntarle también al Tuve. Al Tuve, dime, ¿qué es lo que? ¿Cómo era que sonaba la cosa? Tuve, que es de mi tamaño, porque no me atrevo a preguntar a Breaking. Moisés, ¿dónde la gente te puede seguir en las redes sociales para que aprendan ahí, estén al tanto de todo lo que está sucediendo en las grandes ligas? En Twitter, Moisés Deportes 1, y en YouTube estamos Moisés Fabián. Usted pone Moisés Fabián y le aparecen todo mi trabajo de YouTube. Gracias, Moisés Fabián, el vacilón de la mañana.